empezaron siendo 70 y 72 chicos con una misma maestra. Se hizo un desdoblamiento, se dividió en primero B y primero C, y este primero C quedó sin docente. Esto hace que los chicos estén todos los días, desde las 4 horas que están, con diferentes docentes a cargo, o sea, nunca están solos, eso es cierto, y siguen supuestamente el mismo programa que está siguiendo primero B, pero con diferentes docentes, ya sea una maestra de plástica, la bibliotecaria o la vicedirectora. Que si bien, o sea, ellos ponen todo el... compromiso y el empeño de que los chicos no se atrasen, esto va más allá de ellos, está hecho el reclamo al Consejo de Escolar, pero viene de más arriba. Pero supuestamente es algo burocrático, viene desde más arriba. No hay insumo. No hace que nada, no haya respuestas, y hayan pasado ya 2 meses casi que empezaron las clases y los chicos siguen sin docente. Para un primer grado, con lo que eso significa atrasarse y que empiezan con la lectoescritura y que no, o sea, nada, se va a ir complicando. Supuestamente a mediados de año deberían estar leyendo, pero con 2 meses ya de atraso no creo que puedan avanzar mucho. Bueno, y esto trae incertidumbre en los chicos, porque todos los días vienen y no saben quién va a ser la maestra que va a estar con ellos. Están repartiendo. Ayer los repartieron. Los reparten. Por ejemplo, ayer los repartieron en diferentes salas, porque si bien la vicedirectora hace todo lo que puede, le quedan baches en los que no hay con quién ponerlo, con quién dejarlos, perdón. Entonces, de repente los dividen en diferentes salones. Están con el tercero, segundo. Y así, chicos de primer grado que empiezan a ser escolarizados y que lo que necesitan es constancia y alguien que esté todo el tiempo con ellos para empezar a entender lo que es la rutina de ya una escuela y no el jardín, porque son chiquitos, ¿no?